No tiene caso fumigar constantemente si no se eliminan los criaderos del mosquito vector, señaló la directora de salud en el municipio de Río Verde, quien puntualizó que las medidas preventivas siempre serán garantía de la mitigación de cualquier enfermedad, tales como el dengue. Seguramente va a llegar el dengue. Y que nos quede bien clarito que todas las medidas preventivas siempre nos van a evitar la proliferación de cualquier enfermedad. Y una de ellas es tener el patio limpio en el caso del dengue. No tiene caso que haya fumigación y fumigación frecuente si no tenemos un patio limpio, si no eliminamos los criaderos del mosquito. Magdalena Díaz recalcó que la eliminación de criaderos en los hogares es de suma importancia para acabar con los huevecillos del mosquito y por ende con la proliferación de este. El término correcto es eliminación de criaderos, que son cubetas, llantas, tapas, todo aquel recipiente que aloje el agua y que ahí se críe el mosquito. Entonces siempre hay que estar lavando esos recipientes, tirando el agua, y no basta con tirar el agua, sino también lavarlo, porque ahí el huevecillo del mosco queda por meses y se vuelve a reproducir. Añadió que la ciudadanía debe tomar conciencia en tomar las medidas preventivas necesarias desde los hogares. Entonces es mucho de conciencia también por parte de la gente, porque si nosotros como ciudadanos no cooperamos, es muy difícil que mosquito se abata si los nidos están en nuestras casas o están en nuestras comunidades. Y las fumigaciones solamente son de una acción corta, es como un insecticida, pasa, se muere y se vuelven a reproducir si no se eliminan los criaderos. Finalmente, invitó a toda la población a sumarse a la limpieza de sus patios, mantener depósitos de agua bien sellados, evitar dejar floreros con agua, lavar recipientes correctamente y recordar siempre la campaña Lava, Tapa, Voltea y Tira. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.